Otro ejemplo que demuestra que la solidaridad entre los mexicanos no tiene límites durante esta contingencia por el COVID-19 lo puso un profesor de Veracruz. Salomón Jorge Hernández, del Tecnológico de Orizaba, diseñó un prototipo de protector facial para proteger al personal médico. La mascarilla, esa que tiene usted en pantalla, está hecha a base de poliéster derivado de almidón de maíz y se construye en 5 horas.